Hola, buenos días. Soy Ana Laura y les voy a platicar acerca de los recursos electrónicos y de los servicios que ofrecemos en la biblioteca para ustedes. En cuanto a los recursos electrónicos, les platico que ustedes pueden hacer consulta de todo nuestro acervo impreso y en otros formatos que estén en forma física dentro de la biblioteca por medio de nuestro catálogo en línea. Cuando ustedes requieran recursos digitalizados, sean libros o artículos, pueden acudir a nuestras bases de datos y también a la información que tenemos registrada en la página de referencia virtual. Cuando ustedes necesiten información específica, por ejemplo, bases de datos estadísticas, información histórica, información especializada en derecho, en economía o alguna otra área de estudio, nos pueden consultar. Les platico que pueden venir a la biblioteca a hacernos la consulta personalmente o también pueden hablarnos por teléfono, enviarnos un correo, un email y en su caso, si lo prefieren, les es más práctico, escribirnos a biblioteca.cide.edu. Siempre está disponible vía internet, tenemos ese buzón especializado para atender las consultas y estas son respondidas a la mayor brevedad. Cuando ustedes requieran un servicio que tenga que ver, por ejemplo, con préstamo interbibliotecario o préstamo de material a domicilio, pueden consultarnos o pueden acudir con nuestros compañeros en mostrador que les van a dar también la orientación debida. Cuando ustedes requieran el material de bibliografía para sus cursos, les comento que los profesores investigadores nos proveen la bibliografía antes de que comience el semestre y con esto nosotros lo que hacemos es buscar todo el material que ellos nos solicitan, lo reservamos para que esté disponible y asegurado para los cursos y lo que no tengamos se compra de manera que al iniciar los cursos ustedes puedan tener el material a la mano. En cuanto a el material de referencia, ustedes ya han de estar familiarizados con nuestros reglamentos, saben que los préstamos son por 2 horas, igual es con el material que está en reserva para las bibliografías de los cursos, porque esto nos permite asegurar también que el mayor número de usuarios tenga acceso al material en forma más dinámica. Y en cuanto a lo que es la localización de material, cuando ustedes lo requieran, pueden acudir a cualquiera de nosotros. En el horario que la biblioteca esté abierta, siempre va a haber personal de la biblioteca disponible que les pueda apoyar tanto en la localización en el catálogo, en los recursos electrónicos, como la localización física en los estantes. Cuando ustedes tengan alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, escríbanos o visítenos. Esto siempre nos enriquece y nos permite mejorar el servicio e implementar nuevas políticas para que su servicio y el acceso a la información que ustedes requieran sea más satisfactorio y mucho más eficiente. No sé si me falte darles alguna información. Trabajamos muy de la mano con el área de informática. En cuanto al acceso remoto, ustedes pueden consultar con ellos sus claves de acceso para tener las consultas desde casa o algún otro lugar que no sea el CIDE a las bases de datos. Si tienen dudas al respecto, de igual forma nos pueden escribir. En el caso de los referencistas, siempre estamos disponibles en nuestros correos electrónicos y por el chat. Mientras estemos en la oficina, podemos responderles rápidamente y pueden ustedes salir de las dudas. Nos da muchísimo gusto esta oportunidad que nos dan para platicar al respecto y pues bienvenidos, lo que ustedes necesiten.